Bienvenidos nuevamente al curso de Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 11, diálogos y notificaciones. Un diálogo es una pequeña ventana que presenta información al usuario con el fin de que éste tome alguna decisión o ingrese información adicional que la aplicación requiere. Se caracteriza principalmente por no ocupar toda la pantalla y normalmente se usa para eventos modales que requieren que un usuario tome o decida una acción antes de continuar. La clase Dialog es la clase base para todos los diálogos, pero se recomienda evitar crear instancias de Dialog directamente. En su lugar, se deben utilizar algunas de las siguientes clases como AlertDialog, DataPickerDialog o TimePickerDialog. Estas clases permiten definir el estilo y la estructura de un diálogo, pero para poder mostrar cualquier diálogo se requiere el uso de un Dialog Fragment. La clase DialogFragment proporciona todos los controles requeridos para poder crear un diálogo y gestionar su aparición. Usando DialogFragment para gestionar un diálogo, se asegura que los eventos del ciclo de vida son manejados correctamente, como cuando el usuario pulsa el botón atrás o gira la pantalla. La clase DialogFragment también permite volver a utilizar la interfaz de usuario del cuadro de diálogo como un componente integral en una interfaz de usuario más grande, al igual que un fragmento tradicional. Por ejemplo, cuando se desea que la interfaz de usuario de diálogo aparezca de manera diferente en las pantallas grandes y en las pequeñas. Una vez creado nuestro proyecto y como hemos hecho en ejercicios anteriores, hemos adelantado un poco el código. En nuestro archivo layout de la actividad principal tenemos agregado un elemento ListView. Para este ejercicio vamos a utilizar una lista la cual nos permita agregar las opciones que vamos a ir seleccionando para poder mostrar los ejemplos. Además, dentro de la carpeta layout también se han agregado dos archivos, diálogo layout y toas layout. Cuando veamos estos temas, vamos a detallar un poco más qué es lo que contiene cada uno de ellos para explicar su funcionamiento. También hemos agregado al archivo de string un arreglo de strings llamado opciones lista. Estos son los elementos que vamos a utilizar para este ejercicio. Estos son los temas que tocaremos en este ejercicio. Hablaremos sobre diálogos, sobre notificaciones y sobre mensajes TOAS. Este arreglo es utilizado dentro del archivo mainactivity.java. Dentro del mainactivity también tenemos ya agregadas algunas líneas de código para acelerar un poco la creación del ejemplo. Tenemos un ListView, el cual va a ser asociado al que se encuentra dentro del layout. También tenemos un arreglo de string llamado opciones, el cual hace referencia o obtiene el arreglo que acabamos de ver del archivo de strings.xml llamado opciones lista. Posteriormente creamos un adaptador que es agregado a nuestro ListView. Recordemos, los adaptadores reciben como parámetro tres cosas: el contexto de la aplicación, de la actividad que lo está ejecutando, el elemento view que va a mostrar en este caso cada opción de lista, y la base de datos que es el arreglo de strings que tenemos agregado en la parte superior. Ahora, para poder identificar qué opción de la lista ha sido seleccionada, se ha sobrescrito el método setOnItemClickListener y hemos utilizado un switch para poder dividir las diferentes opciones. Son 7 elementos los que vamos a ver el día de hoy. Del 0 al 6 vamos a ir agregando código para poder hacer que esta lista sea funcional y nos muestre diálogos, notificaciones y TOAS. Vamos a iniciar con la creación de un diálogo, el diálogo simple. Este diálogo de alerta, bueno, nos va a permitir mostrar en pantalla un pequeño texto que le informará al usuario algo que ha sucedido. Para eso vamos a crear una clase interna dentro del main activity. La
clase se llamará Mi Diálogo Alerta. Recordemos que la documentación de Android nos sugiere que nunca instanciemos directamente un diálogo desde la clase Dialog, siempre utilizar la clase DialogFragment para poder mostrar un diálogo en pantalla. Bien, ahora tenemos que sobreescribir el método onCreateDialog. Podemos hacerlo dando clic derecho dentro de la clase MiDialogoAlerta y seleccionar la generación de métodos sobreescritos. Es el método onCreateDialog. El método onCreateDialog por default retorna el diálogo creado por la superclase. Vamos a quitarle la palabra return y posteriormente vamos a crear una instancia de un elemento builder proveniente de la clase AlertDialog. Aquí hay que tener especial cuidado porque existen dos objetos de tipo AlertDialog. Un AlertDialog que viene desde el paquete V7, es decir, el soporte para Android, y un AlertDialog que no tiene soporte. Vamos a utilizar el que proviene del paquete V7 para que haya compatibilidad con cualquier versión. Llamaremos a este objeto Builder. Y vamos a invocar al método estático Builder, el cual recibe como parámetro el contexto de la actividad que mostrará el diálogo. Una opción para poder obtener el contexto de una actividad es mediante el método getActivity. Una vez creado el objeto Builder, vamos a agregarle un mensaje, el cual va a ser mostrado en pantalla mediante el método setMessage. Vamos a poner únicamente diálogo de alerta. Cerramos y por último vamos a retornar este elemento builder mediante la creación o invocando al método create. Bien, una vez que ya tenemos la clase interna mi diálogo alert, bueno, vamos a cambiarle mejor a mi diálogo alerta. Dentro del case, el switch, dentro del case número 0 de nuestra lista, vamos a crear una instancia de esta clase, mi diálogo alerta. Y para poder mostrar el diálogo en pantalla, invocamos al método show. El método show recibe como parámetros dos cosas. Un fragment manager, el cual me va a permitir administrar cómo va a ser mostrado el diálogo en la pantalla. Aquí se puede utilizar dos métodos para obtener este fragment manager. La recomendada, getSupportFragmentManager. Y si estamos seguros que estamos trabajando con una versión de API 11 o superior, podemos utilizar getFragmentManager. GetFragmentManager nos va a dar error si es que la aplicación se ejecuta en un nivel de API 11 o inferior. Bien, también vamos a agregarle un tag o un identificador a este diálogo, que es una cadena de string, únicamente para poder identificar nuestro diálogo y listo. Bueno, vamos a probar el ejercicio. Bien, aquí tenemos la aplicación ya ejecutándose en nuestro dispositivo emulado Android. Como podemos observar, es una opción, es una lista, es una aplicación que muestra una lista. Estos son todos los temas que vamos a ver en este ejercicio. Si presionamos en alguno de ellos, ahorita no tiene ninguna acción, excepto el primero. El primero ya muestra un diálogo simple. Vemos cómo oculta parcialmente la actividad con la que estábamos interactuando anteriormente y únicamente muestra un texto que dice diálogo de alerta. Si nosotros damos clic fuera del diálogo o bien damos clic con el botón de back, este diálogo desaparece.
Vamos a crear ahora un diálogo un poco más complejo. Se trata de los diálogos de opciones. Nosotros podemos tomar un diálogo y agregarle una serie de opciones para que el usuario pueda elegir entre ellas y que pueda haber una interacción un poco más compleja entre la aplicación y el usuario. Para eso vamos a crear otra clase interna debajo de nuestra clase Mi Diálogo Alerta. Esta clase se va a llamar Mi Diálogo Opciones. También va a extender de Dialog Fragment. Y vamos a crear su método sobrescrito. Recordemos, es clic derecho, generar, override methods. Quitamos este return, ya que nosotros vamos a crear nuestro objeto builder, el cual va a ser retornado. Y una vez dentro, vamos a crear este builder de la clase AlertDialog. Recordemos, lleva como parámetro obligatorio el contexto de la actividad que lo ejecutará. Ahora, a este elemento builder vamos a agregarle un título. Estos atributos también se podían haber agregado al ejemplo anterior del diálogo de alerta simple, solamente que, bueno, no se hizo. Vamos a agregar también un icono. Para eso vamos a tomar el que se encuentra dentro de la carpeta Mipmap, el launcher de nuestra aplicación. Y vamos a agregar la opción de poder seleccionar elementos dentro de este diálogo. Para eso se tiene el método setSingleChoiceItems. Este método permite agregar, como les comentaba, una serie o un arreglo de cadenas, el cual el usuario va a tener la opción de seleccionar. Vamos a utilizar el mismo que se encuentra ya creado en el archivo de strings. Para poder tener acceso es mediante el método getResource.getStringArray y hacemos referencia a él mediante r.array.opcionesLista. También va a requerir un número entero, el cual es el elemento por default dentro de nuestro diálogo que va a venir seleccionado. Si nosotros queremos que por default aparezca siempre el elemento número 1 como seleccionado, ponemos la posición 0, o dependiendo de lo que necesitemos. Ahora vamos a agregar también un listener. El método onClickListener el diálogo fragmento de esta lista me va a permitir saber qué opción ha seleccionado el usuario. Entonces vamos a agregar un nuevo onClickListener. Aquí hay una pequeña diferencia entre el onClickListener que utilizamos para los botones y el onClickListener que estamos utilizando para este diálogo de alerta, y es que, bueno, el de botón proviene de la clase widget y este proviene de la clase dialog interface. Al momento de autocompletar, bueno, termina o agrega el método onClick, el cual recibe como parámetro el dialog interface y un elemento entero que es la opción que ha seleccionado el usuario. Vamos a agregar aquí únicamente un log para saber qué elemento ha sido seleccionado. Recordemos que los logs tienen como parámetros dos cosas: una etiqueta para poder identificar al mensaje y el contenido del mensaje que va a aparecer en pantalla. Como contenido va a ser opción seleccionada y la opción que en ese momento el usuario presionó.
Bien, vamos a agregar también un botón. Nuestros diálogos permiten agregar botones en la parte inferior. Existen tres tipos de botones: negative button, positive button y neutral button. Nosotros vamos a agregar un negative button, el cual recibe como parámetro de creación un texto o un recurso de cadena de texto, que es el título del botón, y nuevamente un on click listener que me va a permitir captar cuando este botón sea presionado. Dentro del método on click, lo único que vamos a hacer es, bueno, crear otro log. Vamos a copiar y pegar el mismo que utilizamos arriba, y lo único que vamos a hacer es cambiar el mensaje que dirá: y bien, por último, lo que tenemos que hacer, recordemos, es retornar el elemento builder de la clase diálogo con su método create para que pueda ser mostrado en pantalla. Ahora regresemos al switch y lo mismo que hicimos con nuestro diálogo normal, vamos a hacer con nuestro diálogo con opciones, el cual se crea mediante la clase mi diálogo opciones. Y con el método show obtenemos el soporte para fragmentos, el Get Support Fragment Manager, y agregamos un identificador, mi diálogo. Al de arriba también le vamos a poner mi diálogo, ya que estamos hablando con términos en español en su mayoría. Y lo último que queda es probar la aplicación. Bien, aquí está nuevamente nuestra aplicación. Si mostramos el primer elemento, sigue apareciendo un diálogo normal, un diálogo simple. Y ahora el segundo elemento muestra un diálogo con opciones de selección. Noten aquí que, bueno, el primer elemento que ha sido seleccionado es el número, la posición 0 de nuestro arreglo, es decir, la primera en aparecer. Nosotros podemos seleccionar diferentes opciones. Si pasamos a nuestro logcat, podemos ver que aparecen los logs de depuración, los logs de error. Vamos a filtrarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Voy a seleccionar la opción 1 para que aparezca opción seleccionada 0. También podemos notar que en la parte inferior aparece un botón de cancelar, por así, con el elemento o el título de cancelar. Este es el negative button. Depende de lo que hayamos definido, es la posición en donde aparecerán los elementos. Negative button aparecen en el lado derecho, los positive button en el lado izquierdo y los neutrales en el medio. Al momento de presionar, se cierra el diálogo y aparece en el log de depuración el mensaje de cancelar diálogo. Vamos a trabajar ahora con los diálogos personalizados. Para poder crear un diálogo personalizado, vamos a hacer uso en esta ocasión de uno de los archivos layouts que comentaba al inicio del ejercicio han sido cargados previamente al proyecto. Vamos a utilizar el archivo diálogo layout. Vamos a abrirlo para ver cuál es el contenido de este archivo layout. Como elemento padre tenemos un relative layout, el cual, bueno, tiene la propiedad de color de fondo en blanco. Tiene agregados además un text view, el cual contiene el texto de Aprendiendo diálogos en Android. También tiene dos elementos Image View, los cuales tienen como propiedad de source o el recurso asociado a él, el launcher de la aplicación. Y por último, un botón con la leyenda de aceptar. Este es un archivo layout común, como el que utilizamos para crear nuestras actividades.
Incluso si vemos el diseño, podemos apreciar que, bueno, su contenido es el Text View, el botón y los dos Image View. Este va a ser el recurso que vamos a utilizar para poder crear nuestro diálogo personalizado. Dentro de nuestra clase Java, vamos a crear nuevamente una clase interna llamada Mi Diálogo Personalizado. Va a extender nuevamente de Dialog Fragment. Y en su interior vamos a generar su método onCreateDialog. Quitamos el return para crear nuestro propio elemento builder de la clase Dialog. Recordemos que es el contexto el que se solicita como parámetro para poder crearlo. Y vamos a crear un objeto layout inflator. El layout inflator me va a permitir poder tomar mi archivo layout XML, el archivo diálogo layout, inflarlo dentro de mi diálogo, el cual se mostrará al presionar un elemento de la lista. Aquí es mediante el contexto de la actividad obtener el servicio de inflación de GetLayoutInflator. Creamos posteriormente un objeto de tipo View, el cual me va a servir para incrustar ahí mi archivo inflado y mediante el método inflate del objeto inflator vamos a tomar nuestro archivo recurso layout diálogo layout. Y vamos a indicarle que sea este elemento el que infle dentro del diálogo. Por último, vamos a tomar nuestro objeto builder y vamos a agregarle este elemento view mediante el método setView, el cual obviamente recibe como parámetro un objeto de tipo view. Y retornamos nuestro objeto alertDialog antes creándolo. Ahora, para poder mostrarlo, vamos al Set on Item Click Listener y en el caso de que sea la opción 2 la que se seleccione, es decir, el elemento 3 de nuestra lista, vamos a crear un objeto de tipo Mi Diálogo Personalizado y vamos a mostrarlo con el método Show. No olvidar obtener el soporte para el Fragment Manager y agregar el tag. Por último, bueno, nos queda probar la aplicación. Bien, aquí tenemos nuevamente el ejercicio ejecutándose. Si vamos a la opción de diálogo personalizado, ahora aparece un diálogo con el aspecto del archivo layout que tenemos definido en nuestro proyecto. No tiene asociada ninguna acción al botón. Podemos incluso hacer esto dentro del elemento view que hemos creado en la clase Mi Diálogo Personalizado. Si pinchamos fuera de este, desaparece. Si pinchamos en el botón de back, también desaparecerá. Una barra de progreso es útil ya que permite indicar al usuario que algo está pasando en la aplicación y le permite tener una idea rápida de cuánto tiempo tardará aproximadamente en finalizar una tarea. Android incluye un tipo de diálogo de progreso en la clase ProgressDialog, que brinda la opción de mostrar un diálogo con una barra de progreso. Este diálogo permite usar un mensaje de texto o una vista, un elemento view, al mismo tiempo. El rango de progreso es de 0 a 10.000 y se puede hacer cancelable con la tecla Back del dispositivo, a menos que se indique lo contrario.
Vamos a ver otro tipo de diálogo, el cual es posible mostrar en nuestras aplicaciones. Se trata del diálogo de progreso. Para poder crear un diálogo de progreso, debemos crear un objeto de la clase ProgressDialog. La clase ProgressDialog, al momento de crear una instancia, solicita como parámetro el contexto de la actividad que mostrará este diálogo. Posteriormente, vamos a añadir al diálogo un tipo de estilo. Mediante el método setProgressStyle, nosotros tenemos la oportunidad de definir dos tipos de estilo: el estilo horizontal y el estilo spinner. El estilo horizontal muestra una barra de progreso dentro de nuestro diálogo, el cual le indica al usuario aproximadamente el tiempo que va a tardar en realizarse o en terminar de realizarse una acción. El estilo spinner en un diálogo de progreso únicamente muestra un spinner corriendo indefinidamente. Esto quiere decir que le indica al usuario que se está realizando una tarea, pero que no se sabe el momento exacto en la cual pueda finalizar. Para este ejercicio vamos a utilizar el estilo horizontal. Posteriormente vamos a agregarle un mensaje a nuestro diálogo mediante el método setMessage. Y vamos a agregar desde qué punto iniciará el progreso. Mediante setProgress vamos a indicarle con un 0 para definir que siempre que se cree este diálogo inicie en la posición 0 de nuestra barra de progreso. También tenemos que definir cuál va a ser el máximo valor que va a poder alcanzar. Este será 100. Y posteriormente vamos a mostrar el diálogo. Para este tipo de diálogos vamos a necesitar utilizar un recurso extra. Este recurso es una clase Java, la cual va a extender de hilo. Vamos a crear una clase en el paquete Java junto con el archivo mainActivity.java, la cual se llamará hilo. Esta clase hilo, al igual que en Java normal, va a extender de la clase tree. Y en su interior vamos a crear un objeto de tipo ProgressDialog. Este objeto ProgressDialog va a ser el que, dentro de su constructor de la clase hilo, vamos a recibir como parámetro un objeto de tipo ProgressDialog para de esta forma comunicar el objeto de diálogo que tenemos en el mainActivity con el objeto que vamos a utilizar dentro de este hilo. Bien, así quedaría el constructor de esta clase. También vamos a sobreescribir el método run de el hilo. Generate, métodos sobrescritos, buscamos el método run. Bien, en este método vamos a crear un ciclo while, en el cual mientras el progreso de este ProgressDialog sea menor al máximo definido, es decir, al valor 100 que hemos dado, lo que vamos a hacer aquí es dormir temporalmente a nuestro hilo. 1000 milisegundos. Vamos a capturar cualquier posible excepción que se logre generar en este paso. Y una vez que nuestro hilo ha dormido 1000 milisegundos, vamos a aumentar mediante el método increment progress by el valor de nuestro progress dialog en 10. Una vez que termine de realizar este recorrido, nosotros tenemos que desaparecer el diálogo con el método dismiss. Ahora, dentro de nuestra clase Java, vamos a crear una instancia de la clase hilo.
y vamos a pasarle como parámetro este objeto progress dialog que previamente ya ha sido configurado con todos los valores necesarios. Y por último, ejecutamos el método start. Vamos a probar la aplicación. Bien, al momento de seleccionar la opción de diálogo de progreso, podemos ver cómo se crea una alerta, un diálogo, el cual va avanzando paulatinamente su progreso, del 0 al 100. Una vez que llega al valor 100, este diálogo desaparece por sí solo. Podemos ejecutar cuantas veces queramos este diálogo, ya que siempre que se presione en él, va a crear una nueva instancia de un progress diálogo. Una notificación es un mensaje que se muestra al usuario fuera de la interfaz normal de la aplicación. Aparece como un icono en el área de notificación de la pantalla del dispositivo Android y es posible hacer que vaya acompañada con sonido, vibración y el luz LED si el dispositivo cuenta con este al emitir la notificación. Para mostrar los detalles cuando el usuario abre la barra de notificaciones. Las notificaciones primero se muestran en su vista normal, la primera que se visualiza el usuario en la barra de estado, o en su forma de vista ampliada, que es cuando se expande la barra de notificaciones o se expande la notificación de manera individual. Ambas pueden contener iconos en diferentes tamaños. Pasemos ahora al tema de notificaciones. Para poder mostrar una notificación en la barra superior de nuestro dispositivo, vamos a utilizar una de las clases llamada Notification Compact. Notification Compact me va a dar todas las herramientas necesarias para poder construir esta notificación y posteriormente mostrarla en nuestra barra de notificaciones. Para este ejercicio vamos a crear un método llamado mostrar notificación. Bien, dentro de este método vamos a declarar un entero llamado notification ID, el cual me va a permitir identificar de manera única a mi notificación y además va a servir para crear otro elemento en este ejercicio. Vamos a crear un objeto builder de la clase Notification Compact. Este objeto se va a llamar Notification Compact. También recibe como parámetro el contexto de la actividad en la cual va a mostrarse. Bien, antes de poner el punto y coma final de esta creación del objeto Notification Compact, vamos a agregar a este una serie de atributos. Vamos a agregar primero un pequeño icono mediante el método setSmallIcon, el cual va a permitir mostrar en la parte superior de mi notificación cuando sea lanzada este icono y nosotros podamos identificarlo. Vamos a tomar el archivo de imagen que se encuentra dentro de la carpeta MIPMAP, el launcher de nuestra aplicación, y vamos a agregar también un contenido para el título. Mediante el método setContentTitle vamos a agregarle esta información, una cadena de string llamada que dirá notificación Android. Y vamos a agregar el contenido. Mediante setContentText también recibe como parámetro un string.
Este es el texto que se mostrará al momento de ver el detalle de mi notificación. Bien, ahora vamos a crear un objeto de tipo intent. Este objeto de tipo intent me va a permitir darle una acción a mi notificación cuando ésta sea presionada. Aquí vamos a utilizar, recordemos que es la clase que lanza el intent y la clase que queremos lanzar. Y vamos a utilizar la misma clase MainActivity para ser ejecutada. Esto implica que nosotros tenemos que manejar la pila de actividades que esta aplicación va a utilizar. Es decir, si nosotros tenemos en pantalla en ese momento la clase MainActivity o la actividad MainActivity mostrándose, y nosotros nos vamos al área de notificaciones y presionamos en ese momento la notificación, lanzaría dos veces la clase MainActivity, lo que provocaría que se mostraran dos veces la misma actividad. Para evitar esto, vamos a crear un objeto llamado TaskStackBuilder, el cual me va a permitir gestionar adecuadamente las actividades que se encuentren en ese momento en pantalla referentes a esta aplicación. Mediante el método estático create, vamos a indicarle el contexto de la actividad que lo va a estar utilizando. Y vamos a agregar mediante el método addParentStack, en este caso la actividad recurso, que es el MainActivity. Posteriormente, con el método addNextItem, vamos a agregar el intent que hemos definido en la parte superior, que es el que se abrirá también. Bien, vamos a utilizar también un objeto llamado PendingIntent, el cual me va a permitir poder ejecutar este intent que he agregado anteriormente. Esto debido a que no vamos a utilizar el método StartActivity como normalmente estamos acostumbrados. Este PendingIntent me va a permitir que la intención sea ejecutada solo hasta que el usuario presiona en ella y no cuando la notificación es mostrada en la barra de notificaciones. Creamos entonces el objeto pending intent y vamos a instanciarlo obteniendo en este caso el intent mediante el método getPendingIntent de la pila artificial que hemos creado en la parte de arriba. Va a recibir como parámetro dos cosas: un request code, un entero, un request code que me va a permitir saber si se pudo obtener adecuadamente el intent. Vamos a utilizar el notification ID definido al inicio de este método y posteriormente vamos a tener que agregar una bandera con la cual vamos a indicar cómo debe de ser manipulado nuestra actividad una vez ejecutada. Posteriormente, al objeto notification compat vamos a agregarle este pending intent con su método setContentIntent. Bien, ahora vamos a crear un objeto de tipo Notification Manager. El Notification Manager me va a permitir administrar cómo mi notificación es mostrada en la pantalla de mi dispositivo y todas las operaciones que ésta vaya a requerir. Mediante el método getSystemService, nosotros vamos a tener acceso a un tipo de servicio que es el Notification Service, el cual me va a permitir poder crear este Notification Manager. Vamos a agregar también a nuestro Notification Compat una propiedad llamada AutoCancel, la cual me va a indicar si mi notificación va a poder ser autocancelada cuando se encuentre
en la parte superior de la barra de notificaciones. Por último, vamos a mandar esta notificación a través del objeto NotificationManager.notify, pasándole como parámetro el Notification ID y el objeto NotificationCompact.build. De esa manera nosotros podemos mostrar una barra, podemos mostrar una notificación en la barra de notificaciones de nuestro dispositivo. Bien, por último vamos a agregar a mi opción 4 de la lista el método mostrar notificación. Vamos a ejecutar este ejercicio. Bien, una vez ejecutado la aplicación, vamos a proceder a seleccionar la opción de notificación. Al momento de que la presionemos, debe de aparecer aquí en la parte superior del dispositivo una notificación como esta con el icono que hemos elegido. Bien, aquí se puede observar cómo aparece el icono del launcher de nuestra aplicación. Si deslizamos, bueno, este es el icono, el título de notificación Android y el contenido de mi notificación que dice: esto es una notificación en Android, presióname. Al momento de que la presionamos, vemos como la actividad, que es la misma que se acaba de lanzar, desapareció y ocupa su lugar la misma actividad, pero gracias a la pila de actividades, estas no se repiten. Si damos clic en el botón de Back, podemos notar que esta actividad no está repetida en nuestro dispositivo. Una notificación TOAS permite proporcionar información al usuario de alguna operación sencilla y no crítica en una pequeña ventana emergente. Solo ocupa la cantidad de espacio requerida para el mensaje y la actividad en pantalla permanece visible y permite la interacción en todo momento. Un uso aplicable de un mensaje TOAS es cuando se crea un borrador de un correo electrónico. Un mensaje TOAS le comunica al usuario que puede seguir la edición de este mensaje en otro momento, porque se ha guardado su correo en el borrador. Los mensajes TOAS desaparecen automáticamente después de un tiempo de espera. Vamos a pasar ahora al tema de los TOAS. Como mencionamos anteriormente, un TOAS es un mensaje el cual aparece en la pantalla de manera temporal. Tiene la característica principal de que no oculta parcialmente la actividad con la cual estamos trabajando, es decir, tenemos completa interacción en todo momento con nuestra actividad y el mensaje, su finalidad es informarle al usuario algo que no es crítico para que realice alguna acción el usuario. Vamos a comenzar creando un TOAS simple. Tenemos dentro de Android la clase TOAS, la cual me permite crear este tipo de mensajes. Para poder crearlo tenemos que utilizar el método makeText de este TOAS, el cual recibe como parámetro tres cosas: el contexto de la actividad la cual lanzará el TOAS, un mensaje que será mostrado y por último la duración del TOAS. La duración del TOAS está definida por dos constantes que vienen dentro de la clase TOAS: length long y length short. Length long es un tiempo de duración un poco más largo. Length short es más corto que length long. Anteriormente se podía definir un número entero en milisegundos en esta propiedad. Actualmente ya no. Debemos elegir alguna de estas dos variables constantes de duración. Vamos a decirle que sea un tiempo largo. Y una vez creado el objeto TOAS, vamos a mostrarlo mediante el método show de este. Vamos a probar nuestra aplicación. Bien, si presionamos la opción de TOAS simple,
Podemos ver que en la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje con el texto "Esto es un TOA simple". Automáticamente desaparece así como se inicia y nosotros podemos seguir interactuando con cualquiera de las otras opciones de nuestra interfaz. Por último, vamos a ver la creación de un TOAS personalizado. Así como vimos que nuestros diálogos simples pueden ser personalizados a través de un layout, es decir, tomar un archivo XML, inflarlo y posteriormente mostrarlo como un objeto diálogo, también podemos tomar un archivo layout e inflarlo dentro de un objeto TOAS para que contenga todas las características de este. Vamos a iniciar en el inciso o en el caso 6 de nuestro switch de la lista. Vamos a crear un objeto de tipo layout inflator parecido al que utilizamos para poder crear nuestro diálogo personalizado. Y mediante el método getLayoutInflator lo creamos. Ahora vamos a crear un elemento view. Y a partir de nuestro objeto layoutInflator vamos a inflar el archivo XML que se encuentra dentro de la carpeta layout, llamado toasLayout. No hemos visto el contenido de este toas, vamos a abrirlo, toasLayout, para ver cuál es la información o los elementos view que contiene. Tiene un linearLayout como viewGroup padre. Tiene un ImageView, el cual dentro de su propiedad source hace referencia al archivo launcher de la aplicación. También tiene un TextView, el cual muestra el texto de "Esto es un TOAS personalizado". Y nuevamente un ImageView con la imagen launcher de nuestra aplicación. Si lo vemos en diseño, bueno, aparecen los dos ImageView y el TextView con el texto de "Esto es un TOAS personalizado". Regresemos entonces a nuestro mainActivity.java. Una vez que ya tenemos creado nuestro objeto view que va a ser incrustado en el TOAS, vamos a crear el objeto TOAS. A diferencia del anterior, este no se va a crear con el método makeText. Le vamos a indicar como parámetro el contexto. Aquí esta es otra manera de poder obtener el contexto, pero de una aplicación en general, mediante el método getApplicationContext. Una vez creado el objeto TOAS personalizado, vamos a indicarle una duración mediante setDuration. Volvemos a acceder a la clase TOAS y le indicamos que sea una duración larga. Posteriormente, vamos a indicarle el elemento view que va a mostrar. Mediante el método setView vamos a pasarle el viewToas que ha sido creado e inflado con el layoutToasLayout. Y por último vamos a mostrar el Toas personalizado con el método show. Vamos a ver cómo se ve este Toas. Bien, al momento de presionar la opción de Toas personalizado, aparece la misma interfaz de layout que hemos definido. Esto es un TOAS personalizado, noten cómo el tiempo es corto y bueno, aquí el color de background aparenta ser transparente, pero realmente tanto mi archivo layout como mi del TOAS como el layout de la actividad son del mismo color gris, entonces aparenta tener transparencia mi TOAS. Bien, esto sería todo para el tema de diálogos y notificaciones. La siguiente sesión hablaremos sobre el uso de multimedia dentro de Android. Vamos a ver la reproducción de audio y video en una aplicación, las diferentes formas que tenemos para reproducir video dentro de una actividad. También veremos el uso de la cámara del dispositivo, la o las cámaras del dispositivo, de una manera sencilla. Como tarea se queda repasar los ejercicios de la sesión del día de hoy, también investigar un poco más sobre los diálogos, crear una propia notificación, la cual haga uso de
La vibración del dispositivo, el foco LED y el sonido. Para eso, bueno, se aconseja probarlo en un dispositivo físico para poderlo ver en plenitud.